En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Estamos celebrando el tercer día del Triduo al Santo Entierro y aún resuena en nuestros oídos la fiesta de todos los santos y de todos los difuntos. Si venimos los domingos a la Eucaristía es porque es el día del Señor, el día en el cual los cristianos celebramos su resurrección. ¿Cómo puede ser que muchos hombres y mujeres hayan olvidado este gran regalo que Dios nos dará al final de los tiempos? Cada vez que venimos hasta este lugar, cada vez que participamos en la Eucaristía, el Señor se nos da como alimento de vida eterna. Que nunca se nos olvide que Dios es un Dios de vida, un Dios de futuro y un Dios de resurrección. También este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, un día en el que rezamos por ellos y abrimos bien nuestros ojos para no ser ciegos ante sus carencias y sufrimientos. Comencemos pues la celebración de los Sagrados Misterios, pidiendo al Señor la reconciliación y la paz, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona tus pecados y nos lleva a la vida eterna. Tú que vendrás al final de los tiempos para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que haces nuevas todas las cosas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siempre juzgas con misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste en la felicidad completa y verdadera, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Malaquías. He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia, y hallaréis salud a su sombra. Palabra de Dios. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Tañen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan,
aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma, porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedras de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso estará para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy. O bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti. María de la Soledad, Madre de la Esperanza,
Camina con nosotros, enséñanos a proclamar al Dios vivo. Ayúdanos a dar testimonio de Jesús, el único Salvador. Haznos serviciales con el prójimo, acogedores de los pobres, artífices de justicia, constructores apasionados de un mundo más justo. Intercede por nosotros que actuamos en la historia, convencido de que el designio del Padre se cumplirá. Aurora de un mundo nuevo, muéstrate madre de la esperanza y vela por nosotros, vela por todos los cofrades, que prosigan confiados por la vía de la unidad, como fermento para la concordia. Vela por los jóvenes, esperanza del mañana, que respondan generosamente a la llamada de Jesús. Vela por los responsables políticos, que se empeñen en construir una casa común, en la que se respeten la dignidad y los derechos de todos. María, danos a Jesús. Haz que lo sigamos y amemos. Él es la esperanza de la humanidad. Él vive con nosotros, entre nosotros, en su Iglesia. Contigo decimos, ven, Señor Jesús. Que la esperanza de la gloria, infundida por Él en nuestros corazones, dé frutos de justicia y de paz. El discurso escatológico que nos presenta Lucas es una presentación teológica donde se presentan tres etapas de la historia de la salvación. La destrucción de Jerusalén, el tiempo de la misión de la Iglesia y la venida del Hijo del Hombre, que pondrá fin al tiempo de la Iglesia y traerá la plenitud del reino de Dios. El texto comienza con la destrucción de Jerusalén. En la perspectiva profética, Jerusalén es el lugar donde debe irrumpir la salvación de Dios y donde deben converger todas las personas comprometidas para acceder a la salvación. Sin embargo, Jerusalén rechazó la oferta de salvación que trajo Jesús. La destrucción de la ciudad y el templo significa que Jerusalén deja de ser el lugar exclusivo y definitivo de salvación. La buena noticia de Jesús es que deja Jerusalén y sale al encuentro de todos los pueblos. Y así comienza una nueva etapa en la historia de la salvación. Comienza el tiempo de la Iglesia, el tiempo de la comunidad de los discípulos, caminando en la historia. Será testigo de la salvación de Dios a todos los pueblos de la tierra. Lo que parece fundamental aquí no es el discurso sobre el fin del mundo, sino el discurso sobre el camino que debemos recorrer hasta llegar a la plenitud de la historia humana. Es un viaje, pero el que no nos lleva a la aniquilación, a la destrucción absoluta, al fracaso total, pero sí una vida nueva, a una vida plena. Por tanto, debe ser un camino que debemos recorrer con la frente en alto y llenos de alegría y esperanza. Es verdad que es un camino lleno de dificultades y de luchas, donde el bien y el mal se enfrentarán constantemente, pero en ese caminar Dios nos ama y nos acompaña. Pero también nos exige fidelidad a su amor hasta las últimas consecuencias. Y hemos de ser conscientes que esa fidelidad al seguimiento de Cristo pueden sobrevenir sobre nosotros problemas e incluso persecuciones. Pero no tengamos miedo, tenemos la fuerza de su Espíritu. Dios nos contagia eternidad, la misma que nos regaló su Hijo en la Pascua. Se nos pide a nosotros, los cristianos, que reconozcamos los signos del reino, que nos alegremos de que el reino está presente y que nos esforcemos todos los días por hacer presente esa realidad. Pero nuestra vida no puede ser quedarse con los brazos cruzados mirando al cielo, esperando que Él lo haga todo. No, nuestra vida es un compromiso de vivir el Evangelio para que la semilla del reino germine en los corazones. Ese reino de justicia, amor y paz. Y en ese camino los creyentes, los cristianos, sabemos que no estamos solos, que Dios nos acompaña y que es esa la presencia constante y amorosa de Dios la que hace posible que podamos vencer el desánimo, la adversidad y el miedo. Vivimos tiempos difíciles, pero son tiempos para el desánimo, para la nostalgia o para el desaliento. No.
No es hora de la resignación ni el abandono. Jesús tiene otra idea, nos lo dice. En tiempos difíciles tendréis ocasión de dar testimonio. Y es ahora precisamente cuando hemos de reavivar entre nosotros la llamada a ser testigos humildes, pero convincentes de Jesús, de su mensaje y de su proyecto. Durante los tres primeros siglos del cristianismo, la Iglesia fue perseguida duramente. Y en esa época se llamó la época de los mártires. Y de ella dijo Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y es verdad, durante esos siglos creció la historia. Y el Papa Francisco sigue insistiendo en que la Iglesia sigue siendo perseguida y que también hoy se dan a la Iglesia muchos mártires. Pero Dios nunca abandona a esa Iglesia perseguida. Nunca la abandona. Y el Evangelio de hoy termina con una promesa: ni un pelo de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Se nos pide a los cristianos hoy perseverar. Es permanecer firmes, constantes, fieles a la fe que profesamos, a pesar de las dificultades, y al final venceremos. Es verdad que llevamos unos años duros con esto del coronavirus, pero todo lo puede seguir igual. No podemos volver a los mismos errores. Es verdad que ha habido mucho sufrimiento y que muchos han desaparecido en una terrible soledad. Pero también ha habido mucha ternura, mucha generosidad, mucha heroicidad, mucha santidad. Y todas esas semillas tienen que dar fruto. Y es cuestión de esperar y confiar, porque Dios es un Padre fiel que no abandona a sus hijos. Y esa es una certeza que tenemos que tener muy clara en el corazón. Dios está siempre a nuestro lado. Alabado sea Jesucristo. Hagamos profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Todopoderoso para que escuche con bondad las súplicas que le presentamos y nos conceda aquello que más nos conviene. Y oremos diciendo: escúchanos, Padre. Por todos los hermanos de esa hermandad, para que con nuestras vidas hagamos realidad el mensaje evangélico y hagamos posible la traída del reino de Dios a cualquier lugar en el que estemos, roguemos al Señor. Por las hermandades sanroqueñas y sus juntas de gobierno, para que nunca dejen de trabajar por los demás y consigan llevar la palabra de Dios a cada rincón de nuestra ciudad, roguemos al Señor. Por todos los que hoy nos reunimos en tu presencia, para la Eucaristía sea siempre alimento en nuestra vida cristiana, roguemos al Señor. Por los dirigentes y gobernantes, científicos, personal sanitario y todos los trabajadores esenciales, para que Dios les dé la gracia de trabajar unidos por el fin de esa pandemia, roguemos al Señor. Finalmente, Señor, te pedimos que cuando nos acerquemos a ti, nos infundas de ánimo y nos fortalezcas en la fe para que se haga realidad lo que te pedimos con cariño y esperanza. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos Ricardo, Marité, Miguel y Antonio, para que gocen de la presencia de Jesús resucitado, oremos. Oh Dios, principio y fin de todas las cosas, atiende nuestras súplicas y haz que a través de los acontecimientos felices y tristes de este mundo tengamos fija la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor.
para entregarte a través de estas ofrendas nuestras vidas y nuestros esfuerzos y los anhelos que están cimentados en la esperanza de la vida eterna que nos promete en pan y en vino. Señor, te presentamos la medalla de nuestra hermandad, la cual nos lleva identificando por mucho tiempo como hermanos. Con el corazón te hacemos entrega de ella para que sigas bendiciendo por nuestra siempre hermandad. Señor, esta luz representa tu propia vida en medio de nosotros. Ilumina nuestro camino a recorrer. Que nuestras almas vivan eternamente encendidas en tu amor para que cada uno de nosotros no podamos brillar así en nuestros hogares. Te prometemos mantener siempre encendida tu llama en nuestros corazones. Te ofrecemos estas flores, Señor, como símbolo de vida, de unión, de alegría y nuestro anhelo de vivir siempre en amor y amistad contigo. Señor, te ofrecemos el pan y el vino, signo de tu entrega y comunión fraterna, que sean para nosotros y para todos pan de vino y salvación. Colectas para Cáritas. Bendito sea.
Ora, hermanos, por el sacrificio mío, vuestro es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte, nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarla de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste, además, tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos,
Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para el avance de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Rafael, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de nuestros hermanos Ricardo, Marité, Miguel y Antonio, de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, Nuestra Señora de la Soledad, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, San Juan María Bené, San Juan de Ávila y los santos. Y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos de los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando que os acompañe siempre. La Ilustre Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad desea hacer una serie de reconocimientos. Ruego la presencia de la hermana mayor María José Rodríguez Naranjo para hacer entrega de los mismos. Se reconoce y agradece a Seriansur como empresa colaboradora con nuestra Ilustre Hermandad, atendiendo las necesidades que esta Junta de Gobierno les ha pedido. Luego, la presencia de un representante de esta empresa para hacer la entrega de dicho reconocimiento. Por su colaboración y dedicación plena con nuestra hermandad desde los inicios de esta Junta de Gobierno, siendo capataz de Nuestra Señora de la Soledad el Sábado Santo, queremos agradecer a don Francisco Javier Valero Usagre su implicación desinteresada con nuestra ilustre hermandad. Rogamos su presencia en el presbiterio. La Ilustre Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad desea hacer mención al Ilustre Ayuntamiento de San Roque por su acogida a nuestros titulares, cuando el 4 de marzo de 1960 se iniciaron las cofradías independientes. Por ello, la totalidad de las imágenes que salían lo hacían dentro de la llamada Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y los Dolores de la Virgen. Así surgen las cofradías de los estudiantes, labradores y la del Ayuntamiento, que era la de este Santo Entierro, siendo hermano mayor don Francisco Enrique Cano. Los funcionarios municipales, que entonces eran pocos, pasaron a ser hermanos de la cofradía, que pasó a tener el título de ilustre como el Ayuntamiento. Rogamos la presencia de la concejal de Fiestas y Tradiciones, doña María del Mar Collado Segovia.
El próximo miércoles a las 8 tendremos la misa por el alma de nuestro obispo emérito, don Antonio Ceballos. El próximo miércoles a las 8. Y el jueves la misa será en Los Olivillos. En el jueves, porque tenemos la misa por los difuntos de la hermandad del Medinaceli. Así que el miércoles aquí la misa por don Antonio Ceballos y el jueves y la misa allí. Pues glorificad a Dios con vuestras vidas. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.